Audio interno, muy bien. Ahí me están escuchando, me están escuchando. ¿Me escuchan o no me escuchan? Hola, hola. Siempre se demora un poquitito el audio en llegar. No, no se escucha. Ya activé el audio. Ahora sí se escucha. Ahora sí estamos. Sí, no se escucha nada. Angie Cruz. Yo me estoy escuchando en el celular. A ver, vamos, si es que me escuchan ahí, por favor, o no. Hola, hola. Dos, tres. Gracias. Ahora sí, bienvenidos. Muchísimas gracias a la donación de Santiago Tops. Genial. Este chat y este canal se mantiene en vivo con tus oraciones, con tus donaciones también desde $1. Muchísimas gracias, Santi, por ese aporte. Angie Cruz, ahora sí se escucha. Dark, Jorge, Santi, bacán, ya salió el audio. Leonardo Aguilar de Ley, gracias, Miguel. Desde Bolivia, qué gusto, buenas noches. Bueno, vamos a empezar, lo vamos a hacer rápido y súper interactivo. Ahora sí se escucha. ¿Han trabajado con la herramienta de la marioneta en Illustrator? Pónganmelo por ahí, por favor, en el comentario. Sí, sí hemos trabajado, no, no hemos trabajado. Es muy importante para conocer exactamente cómo estamos en este tipo de situaciones. Me refiero al nivel del conocimiento. ¿Qué tanto trabajan con Adobe Animate? Ponme, por favor, sí, mucho, no, nada. O el antiguo Flash, que también ya le dieron de baja, le cambiaron de nombre a Adobe Animate. Entonces, es muy importante, por favor, si has trabajado en Adobe Animate o en Adobe Flash, lo pongas ahí en la cajita de comentarios. Saludos desde Machala, que ¡oh! La capital bananera del mundo, desde mi tierra, la provincia del oro. Yo soy de Portobelo. Leonardo, qué gusto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro sencillo homenaje a Pepe Le Pew. Elizabeth, vamos, demuestra el artista que tienes. ¡No te hice mi puches! ¡Qué genial! Muchísimas gracias. Bueno, les voy a enseñar la parte técnica del software, ¿ok? De hecho, cómo hacer animaciones súper sencillas. El mejor software de animación en el mundo que existe para hacer animaciones fotograma a fotograma se llama Toon Boom, ¿ok? Y aquí en Adobe vamos a ver cómo arreglar este tipo de situaciones. Solo es una clase para animar algo muy sencillo, no es algo muy profundo con animación de personajes. Simplemente vamos a rendir homenaje a nuestro queridísimo Pepe Le Pew. Norma Aranda Castillo, conocí un poco de Flash, pero no Animate. Es el mismo, solamente que le cambiaron de nombre, nada más. Quitaron unas cosas y luego pusieron otras más. Muy bien, entonces ya que estamos ahí súper, hiper conectados, manos a la obra, vamos a irnos a Illustrator de manera directa. Vamos a achicarnos. Bueno, ustedes ya saben que nos gusta salir en vivo para que nos puedan seguir y ver todas las cosas que hay que hacer. Aquí está nuestro tocayo, Pepe Le Pew. Bueno, esta imagen, perdón, este vector que está aquí, yo lo descargué y lo redibujé con la herramienta de la pluma, ¿ok? Entonces aquí le hice unos pequeños cambios. Los tres archivos que tienes aquí en este momento, este y el de la publicidad, me los descargué del internet de manera gratuita. Ahí puedes poner Pepe Le Pew, vector, descargar. Y te sale eso que está acá. No vamos a hablar acerca de cómo construir una historia animada, sino que vamos más bien a hablar de la parte técnica del software. De hecho, pues, como todo proceso de diseño, se tiene que crear un guión. Los diálogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que lo tenemos listo, lo vamos a llevar aquí a Animate. Y en Animate vamos a hacer algo así como esto, nada más, algo sumamente sencillo. Lo que estamos viendo en este momento se llama una animación fotograma a fotograma. Entonces, cuando yo mueva la cabeza lectora, algo va a pasar por ahí. Listo, entonces, esto es lo que vamos a hacer. La buena noticia es que este archivo, que lo vas a ver en unos minutos más, te lo puedes llevar a cualquier programa. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a empezar con un documento nuevo desde Adobe Animate. Cuando arrancamos con Adobe Animate, tenemos la opción que dice animación de un carácter o de un personaje. Vamos a elegir el 1280 por 720 y vamos a dar clic en OK. ¿Listo? O clic en crear. Una vez que ya está creado esto, nos vamos a ir a Illustrator. ¿Ok? En Illustrator, yo me descargué este fondito que está acá. Me fui a freepik.es, puse paisaje, lo puse como vector. Bueno, vamos a hacerlo en tiempo real para que veas cuál fue mi proceso, para que entiendas mejor
lo que hemos hecho, ¿no? Voy aquí a freepik.es, todos los recursos, vamos a buscar gratuito vector y vamos a poner aquí paisaje. Porque bueno, yo ya imagino que lo voy a animar a Pepe Le Pou en un paisaje. ¿Por qué elegí un vector? Bueno, porque Pepe está en un vector. Elegí este que está acá, lo descargué, nos fuimos a Illustrator y aquí lo abrí. Voy a poner Control Y o te vas aquí a Ventana y para que veas el Artwork, el Control Y, es una ilustración totalmente vectorial. De hecho, si yo la llevo así como está vectorial a Animate, desde Illustrator Animate, vas a tener muchos problemas. No se va a apreciar bien. Vas a tener, la verdad, todos los problemas del planeta. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Muy sencillo. Primero, voy a adaptar el tamaño al mismo tamaño de Adobe Animate. O sea, te vas aquí a la herramienta Mesas de Trabajo, pones Shift O y aquí te sale totalmente la mesa de trabajo. Damos un clic acá arriba en la parte superior. Por cierto, este vino más pequeño, así que yo le puse físicamente, le puse 1280x720 y le di clic en OK. El documento me vino pequeño, así que lo agrandé con Shift, clic y arrastrar. Perfecto, lo agrandé. Una vez que lo he agrandado, lo voy a exportar como un JPG. Espérense un rato, lo voy a hacer bien. Voy a mandarlo por acá. Perfecto. Sí, aquí me está quedando un espacio bastante pequeño. Tiene que ser exacto, por favor. No importa si se sale de la mesa de trabajo. Tiene que cubrirme toda el área. ¿Listo? Toda el área. Control 0 o un zoom hacia atrás. Me voy a archivo. Voy a exportar. ¿Exportar cómo? Aquí tengo ya estoy dentro de la carpetita Pepe Le Pou en vivo. Le voy a poner aquí fondo, paisaje, en vivo. Vamos a elegir JPG, clic en exportar. Vamos a dejar RGB, la calidad siempre al máximo, por favor. En la resolución al 150 está bastante bien y damos clic en OK. De hecho, te recomiendo 150 de resolución, no menos de eso, porque recuerda que ya hay teléfonos que tienen pantalla a 2K y a 4K. Si pones a 72 y esta animación la quieres ver en un teléfono celular, se va a ver pixelada, se va a ver horrible. Ya tenemos entonces nuestro primer caso. Nos vamos a Animate. Estamos aquí dentro de Animate. Por cierto, navegar en Animate, las opciones de visualización son las normales en todo Adobe. Control más, control menos, que son las funciones de navegación para hacer zoom. Y ahora nos vamos a importar. El atajo de teclado aquí es Control R, ¿sí? No te olvides, por favor. Control R en Illustrator es reglas, aquí es importar. De hecho, este atajo de teclado viene desde el inicio de este programa. Este programa al inicio se llamó Future Splash en la versión 1 y luego le cambiaron a Macromedia Flash, la versión 2, cuando fue comprado por Macromedia. Llegaron hasta la versión 8 de Macromedia y de ahí pasó a ser Adobe Flash CS3 o Creative Suite 3. Y lo fueron mejorando hasta que por el 2017, 2018, me parece, 2016, no estoy seguro, ya le cambiaron a Adobe Animate. Y técnicamente dejaron morir el Adobe Flash, pero le cambiaron de nombre con Adobe Animate. Bueno, esto es un poco de historia. Entonces vamos a encontrar nuestro documento Pepe Le Pou en vivo. Aquí tenemos el fondo paisaje en vivo .jpg. Es muy importante, por favor, que sea JPG. Damos clic en abrir. Automáticamente se nos va a poner en la mesa de trabajo. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Viene bastante grande. Está bien que venga bastante grande. No te preocupes. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Y nos vamos a dirigir a la magia que es Illustrator. Cómo empezar a animar este tipo de personajes. Ya que estamos aquí en Illustrator, voy a contarles cómo fue el proceso para empezar a animar este tipo de situaciones, este tipo de caracteres o de objetos vectoriales. Pero antes de empezar con Pepe Le Pou, voy a leer comentarios, por favor. Me dijeron que no conocen Animate, que no han trabajado con la herramienta con la herramienta de la marioneta. De hecho, el que puso el mal ejemplo fue After Effects hace muchísimos siglos atrás. En tecnología un año son siglos. Entonces esta herramienta viene desde hace mucho tiempo atrás dentro de lo que es Macromedia Flash. Perdón, Adobe After Effects. Estoy hablando, estoy muy emocionado, perdón, estoy disvariando.
Entonces, primero lo puso el mal ejemplo, luego se fue a Photoshop y ahora ya lo tenemos en Illustrator desde la versión 2017. Norma nos dice, conocí un poco, no animate, saludos desde Saruma. ¡Ay, qué lindo, Lady Armijos! ¡Qué gusto! Yo soy de Portobelo, ¡qué chévere! Claudia G nos da unos... Steve Naranjo, saludos, profe, desde Guaranda. Bien con la camiseta del ídolo. Ahí está, este es el ambiente creativo en el cual nosotros estamos trabajando. ¡Qué bien! Eric Villasís, Flash, pasó a ser animate. Sí, pasó a ser animate. Imagínate, ha tenido cuatro nombres: Future Splash, Macromedia Flash, Adobe Flash y Adobe Animate. Eso en 1998, eso en 22 años. Cuatro nombres en 22 años. Y ¡Jap! ¡Jap! El amigo Jam nos dice muy, pero muy buenas noches. Ahora sí, les hacía la pregunta si han trabajado con la herramienta de la marioneta en Adobe Illustrator. ¿Qué tanto, mucho, poco, casi nada? O por último, ni la conocías. Está bien, ¿no es cierto? Saludos desde Perú, nos dice Madeleine Gallarday. ¡Wow! ¡Qué lindo apellido! ¿Desde qué parte de Perú? Por favor, Perú, un gran país. Entonces, nos vamos aquí a Illustrator. ¿Listo? Entonces, una vez que estamos aquí en Illustrator, vamos a dejarnos por acá, más o menos. Voy a duplicar este Pepe Le Pew que está por aquí. Lo voy a duplicar, ya saben, con Alt, clic y arrastrar y Shift. Algo muy importante, por favor, es lo siguiente, ¿sí? El tamaño del personaje, perdón, el personaje debe tener el tamaño del área de trabajo. También esta área de trabajo está 1280 por 740 y le hemos reducido el tamaño porque una vez que ya está, lo voy a exportar este tamaño. Y si quiero reducir de tamaño, sí lo puedo hacer en Animate, pero voy a tener un montón de problemas que ya los vas a ver más adelante. Por eso es bueno siempre trabajar ya con el objeto al 100%. Es muy importante, por favor, trabajar siempre al 100%. Entonces, vamos por acá. ¿Cómo funciona esto que está aquí? Hay varias técnicas. Antes que nada, debemos tener en cuenta lo siguiente, por favor. En Adobe Animate vamos a hacer fotograma a fotograma para que eso pueda animarse o para que pueda verse la animación. Entonces nosotros estamos representando aquí un fotograma, 1, 2, 3 y solamente 4 fotogramas. ¿Listo? Solamente 4 fotogramas. Entonces, elegimos el primero y lo vamos a duplicar con Alt. ¿Sí? Esto es obligatorio. Shift si gustas para que vaya en línea recta. Ahora trabajaremos con la herramienta de la marioneta, que está justamente aquí debajo de la herramienta de transformación libre y tenemos la herramienta de la marioneta. Como el objeto está seleccionado, automáticamente me va a poner unos puntos para fijar, que son los que estás viendo en este momento. Estos vendrían a ser como cuando tienes un, bueno, aquí le llamamos en Ecuador un franelógrafo, es decir, tienes un informativo y ahí vas a pegar una hojita con una chincheta o con un chinche, que vendría a ser una cosa pequeñita, así como una aguja que la pegas en el franelógrafo, la pegas en la pizarra y no se mueve. Entonces, al fijar tienes un punto pivot. Este es el punto pivot que está aquí. Entonces, yo puedo hacer esto, ¿sí? Puedo empezar a trabajar sobre el mismo. Esta es la parte súper interesante que tiene Illustrator. Bueno, de hecho, anteriormente, déjame contarte que hacer una animación en Illustrator realmente era un trabajo titánico. ¿Por qué? Porque tenías que hacer este objeto. Voy a borrar esto, ¿sí? Tenías que borrar esto que estaba aquí y tenías que modificarlo con las flechas. Con las flechas tenías que hacerlo así y si no te quedaba bien, terrible. Por eso Toon Boom ganó mucho espacio, mucho terreno en la animación de personajes. Sin embargo, al incluir esta herramienta, recién nomás hace unos pocos años atrás, que vendría a ser la herramienta de la marioneta, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo necesito que solamente se muevan las extremidades, pero ¿qué tal si yo doy un clic aquí y empiezo a mover? Mira, se mueve todo el cuerpo. No, no quiero que se mueva el cuerpo, solo quiero que se muevan las extremidades. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner otros puntos de anclaje. ¿Ok? Y sobre todo aquí en la cabecita, para que cuando tengas que
mover, solamente se mueva la parte de abajo. Si ves, aquí hay que saber mucho de anatomía y animación de personajes, hay que saber bastante, pero esto, mira, ya te va dando ciertas pautas de lo que tienes que hacer. Entonces vamos a fijar algunos puntos para que no se mueva el objeto, nada más. Bueno, en nuestro caso, esa sería la primera forma para animar. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Digamos que yo solamente quiero mover la cola, ¿sí? Voy a poner control Z varias veces. Entonces, si quiero mover la cola, específicamente tengo que fijar el resto del cuerpo. Siempre vas a elegir las partes más extremas del muñequito, del carácter, del dibujo animado. Siempre vas a elegir con la finalidad de solamente mover la cola. ¿Sí ves? Esa es la parte chévere. Solamente, entonces imagínate, voy a hacer una animación, por ejemplo, solo de la cola. Digamos que Pepe Le Pú la vio a su amada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente vamos a mover la cola. Absolutamente solo la cola. Muy bien, pero en nuestro caso, lo vamos a hacer que brinque, ¿no? Que brinque, que brinque, que brinque. Por ende, estos puntos de anclaje no nos sirven. Lo vamos a borrar y vamos con la segunda forma para animar. Porque te dije que vamos a trabajar con dos formas. La una, anclando todo el objeto y manipulando cada controlador. Y la otra es que es bastante profesional, la verdad, es tratar de mover todo el cuerpo de Pepe Le Pú. Entonces, yo puedo elegir, por ejemplo, uno aquí, otro acá y otro acá. Entonces, en el primer fotograma, él está estático, pero yo puedo hacer esto, y esta es la parte chévere. Mira, ¿qué tal si te posas sobre el punto que has anclado? Das un clic, y aquí, mira, podemos mover, si ves que puedes rotar, de acuerdo a la necesidad. Oh, esto me está gustando bastante, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que la cola empiece a subir. Tac, 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 tac. ¿Listo? Mientras él va brincando. Entonces, hacemos esto. Lo movemos un poquitito hacia arriba. Esto que está acá, damos un clic. Y aquí también empezamos a que se empiece a torsionar más la cola. Damos un clic acá en las patitas. Perfecto. Ahora ya se está moviendo todo el cuerpo. Damos un clic acá y también vamos a mover otro que está, ya está sacando pecho. Es más, ya la vio a su amada. Pero si gustas, también puedes manipular un poco la cabecita para que se pueda mover hacia adelante. Perfecto. Presionamos la tecla, la flecha negra, como yo le suelo llamar. En realidad se llama la herramienta de selección. Vamos a movernos por el documento. Por favor, siempre presiona la barra espaciadora, clic y arrastrar. Alt y Shift al mismo tiempo. Ahora, otra vez, la herramienta de la marioneta. Si te está gustando hasta aquí el video, por favor, déjanos un comentario. ¡Wow! No sabía, qué bacán. Por favor, esta es la parte más chévere de Illustrator que tiene para hacer este tipo de elementos. También lo puedes hacer con la boquita, con los ojos, con muchas cosas más. Déjanos un comentario ahí, por favor. Ayúdanos a compartir este evento. Por favor, ponle ahí, estamos en vivo en una clase de animación. No sé nada de animación, pero ya me está gustando. Muy bien, vamos ahí. Recuerda que esto se está moviendo hacia arriba, así que vamos a elegir acá esto y lo colocamos un poquitito más. Esto otro poquitito más. Esto otro poquitito más. Clic. Y aquí, c'est fini. Otra vez la herramienta de selección y ahora vamos a duplicar con Alt y Shift al mismo tiempo y vamos con el último que está acá, ¿listo? ¿Qué vendría a ser este que está aquí? Y un pelito más, siempre estamos haciendo en una misma dirección, ¿sí? En una misma dirección para que tenga coherencia la animación. Y un poquitito más por acá. Perfecto, entonces aquí está nuestra bendita animación. Lo voy a guardar con control S. Perfecto, hasta aquí estamos bien. Voy a leer tus comentarios en este momento porque de Illustrator, voy a salirme de Illustrator, voy a explicar el proceso final de Illustrator. Hay un panel muy importante que se llama Asset Export, que vendría a ser exportar elementos. Está puesto desde la versión 2015. Esto que está aquí lo voy a borrar, por favor. ¿Sí? Algo muy importante, esto sí es de Illustrator, es lo siguiente, ¿sí? Voy a crear varios objetos. Resulta que estos tres objetos yo también los quiero animar. Solo te estoy poniendo un ejemplo nomás para que veas cómo funcionan estas opciones de exportación. Si yo agrupo estos elementos
y arrastro, clic y arrastrar aquí este panel, me va a salir un solo objeto, nada más. Este es un solo objeto. Pero ¿qué tal? Voy a desagrupar Shift Control G. ¿Qué tal si yo quiero exportar estos elementos? Al exportarlos acá, se están exportando o se van a exportar elemento por elemento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a borrar esto que está acá, esto que está acá. ¿Por qué te expliqué este ejemplo tan sencillo por lo que tenemos en este momento? Voy a poner Control-Y para que veas que aquí hay muchísimos elementos que están conformando a cada uno de nuestro personaje. Entonces, lo que debemos hacer es cada elemento tiene que estar agrupado para que todo llegue como un objeto y lo podamos trabajar en Animate. Clic y arrastro y lo voy a poner en esta carpetita y ahí están mis cuatro elementos que yo quiero animar. Tú puedes hacer muchos más, pero vamos a dejar cuatro para que tengas súper clara la película. ¿Hecho? Entonces, en la parte inferior de este panel, que es una maravilla, la verdad, porque yo puedo elegir cómo exportar. Puedo exportar como JPNG, es decir, un archivo sin fondo, como un JPG. Lo vamos a exportar como un PNG, ¿ok? Porque va a estar en la pradera. JPG, si viene con fondo, pero ahí te va dando varias calidades. Este es un SVG, este es un escalable vector graphic, es decir, este podría ser un logotipo para que se autoescala. Si lo quieres ver en un dispositivo móvil, en una tabla, en un computador, se va a escalar. Eso significa un SVG, que se va a adaptar al dispositivo en el que lo vas a ver. Y un PDF, bueno, la verdad no nos interesa el PDF. Lo que vamos a hacer en este momento es dejar simplemente como PNG8. Vamos a seleccionar todos los elementos, ya sabes, con clic, shift, clic. Se va a abrir se va a resaltar la opción de exportación. Damos un clic. Vamos a elegir el escritorio y vamos a dar clic en seleccionar. Aquí nos va a salir un mensajito que nos dice que se ha exportado de manera correcta. Muy bien, hasta aquí estamos. Excelente. Vamos a guardar este documento. Voy a ocultar Illustrator y me voy a leer tus mensajes, a ver cómo vamos, ¿no? Animate, hay que aprender. Gracias, profe, por darnos esos tips. Sí, la verdad, hay que aprender Animate de acuerdo a la naturaleza del trabajo, de acuerdo a lo que te pidan, a lo que exige el requerimiento. De hecho, esta clase está inspirada también en los huevos cartoon. No sé si alguna vez viste los huevos cartoon. Fueron hechos en Flash 5. Y es una verdadera obra de arte digital, los huevos cartoon. Y ahora puedes hacer muñequitos como los que estás viendo. La cuestión es hacer una buena historia, subirlos a YouTube y convertirte en un YouTuber que gana mucho dinero animando desde Illustrator haciendo este tipo de cosas. No te vendo humo. Para los que ya me vienen siguiendo mucho tiempo atrás, sabes que tengo mucha información acerca de la monetización en YouTube. De hecho, tengo un curso gratuito bastante bueno acerca de con qué herramienta estoy trabajando y estoy monetizando los videos en YouTube. Esa lista de reproducción se llama VidIQ. Quiero que la busques en mi canal, por favor. También te recomiendo ese curso. Dice Claudia G. ¿Qué herramientas aconsejas para diseño de voces para videos animados y no animados? Para diseño de voces, un buen micrófono. Sí, hay el micrófono Rode, Sennheiser, Shure, los AKG también son muy buenos. A mí personalmente me gusta trabajar con Sennheiser y Shure. Los micrófonos son bastante buenos, son muy profesionales. Bueno, dentro de los Shure tienes varias gamas, desde la más barata hasta la que es un ojo de la cara. Pero también vale la pena. Después de esto, tú puedes trabajar en Logic, puedes trabajar en Audition, puedes trabajar en, se me va un software de audio que me enseñaron que es una máquina, pero es bastante complejo, la verdad. Bueno, y una vez que ya lo tienes, ya es muy independientemente donde quieras trabajar, Claudia. Yo te voy a llevar a Animate, pero los archivos que vamos a generar en este momento, que ya están generados, los puedes utilizar en Premiere, los puedes utilizar en After. De hecho, si quieres hacer una animación no tan compleja, te recomiendo Adobe Premiere. O también te recomiendo Filmora X, que es un software que le está dando bastante guerra a Premiere, ¿ok? Entonces, va por ahí ese flujo de trabajo. Más bien, gracias a ti por la pregunta. Leonardo Aguilar dice, ¿de dónde estás transmitiendo?
Ya no vive en Portobelo. No, ya no vive en Portobelo hace muchísimos años atrás. Estoy transmitiendo desde Quito. Está haciendo un frío terrible aquí en la capital. Estefanía Mina, saludos, profe, desde Quito. Qué gusto, Estefanía. Muy buenas noches. Daniel Gómez, genio. Daniel Gómez nos dice, ¿queda guardado el video, Henry? Sí, queda guardado el video, por favor. Con la misma URL que se está generando en este momento, por favor. John nos dice que sí. Qué chévere. Ok, gracias, nos dice Daniel. Está excelente. Saludos desde México. Gracias, Norma. Qué chévere. Alejo Guzmán. Profe, saludos desde Costa Rica. Muchas gracias, Alejo. Qué genial. Estamos totalmente conectados en este momento. Bueno, hemos terminado la parte del proceso de lo que es Adobe Illustrator. Bueno, vas a colaborarme también con más chat ahí, por favor, con más comentarios en el chat. Una vez que está listo, bueno, yo he elegido este personaje porque me pareció bastante interesante. Tengo otros dos personajes más, que está saludando y el otro que está moviendo los dedos. Bueno, puedes hacer que gesticule mientras mueva los dedos, también eso se vale, ¿sí? También eso se vale. Ya, la técnica y el procedimiento es exactamente el mismo. Trabajar con la herramienta de la marioneta y empezar a animar de acuerdo a lo que necesites. Nos vamos aquí a Adobe Animate. Vamos por acá. Vamos a ponernos. No, aquí está bien, ¿ya? Aquí está bien. Una vez que estamos aquí, dentro de Animate, ya hemos colocado el fondo. Para trabajarlo y animarlo al fondo, obligatoriamente tenemos que convertirlo en un símbolo. Si estarías trabajando en Premiere o en After, lo vas a animar automáticamente. Así que vamos a dar un clic, y esto sí es obligatorio en Animate, seleccionar el fondo, nos vamos aquí a modificar y vamos a poner convertir en símbolo o F8. Hay tres formas para convertir en símbolo: un clip de película, botón o un gráfico. Es mejor, por favor, el clip de película. Si ya voy a hacer cosas mucho más profundas como como juegos, porque aquí este software es orientado para juegos, podemos elegir cualquiera de los otros dos elementos, pero por el momento, vale, vamos a dejar simplemente como clip de película y vamos a dar clic en OK. Muy bien, aquí ya está puesto nuestro símbolo, que vendrá a ser el símbolo 1. En la parte inferior tenemos una línea de tiempo. Aquí vamos a crear una nueva capa. Listo. Vamos a dar un clic aquí en el fotograma 1. Esto es capa 2, fotograma 1, capa 1, fotograma 1. Esto hay que entenderlo muy bien por lo que se viene en este momento. Ahora, vamos a archivo, importar al escenario. Vamos al escritorio, tenemos aquí el archivo 1X. Voy a irme al escritorio, por favor, para que veas esta parte que es súper chévere. Esta parte es la que me encanta, porque es lo que te venía diciendo hace un rato. Aquí 1X. Sí. Estos son los archivos PNG que no tienen fondo. Voy a mover las flechitas del teclado para que veas lo que está pasando, ¿no? ¿Sí ves? Ya se está moviendo, ya está caminando, va detrás de su amada. Perfecto. Como es un PNG, aquí es donde tú puedes tomar la decisión, perdón, y decir, me conviene más Premiere, me conviene más After Effects, me conviene más Avid, me conviene más Filmora, me conviene realmente el programa que tú te lleves de una mejor manera. Pero lo queremos hacer en Animate simplemente porque la clase está orientada para eso. Pero si gustas y si hay tiempo, lo podemos hacer en Filmora, ok, sin ningún problema. Aquí tenemos estos archivos y vamos a insertar todos. Mira lo que va a pasar aquí en la librería. Por favor, damos clic en abrir y se van a adjuntar absolutamente todos los archivos dentro de la librería. Voy a hacer un poquitito más grande este panel que está por acá. Bueno, voy a hacer aquí doble clic. Y aquí está nuestro Pepe Le Pew. Perfecto. Ahora tenemos ya prácticamente ocupadas las dos capas. Voy a alargar un poquitito la capa 1, la voy a alargar, pero también voy a achicar este archivo que está acá. Este fondo lo voy a achicar. Aquí tienes una herramienta muy bonita que es la herramienta de transformación libre. Se activa con la tecla Q. La tenemos aquí justo debajo. Ya sabes cómo achicar objetos. Shift, clic y arrastrar. ¿Sí? Esto no ha variado en Animate. Lo voy a poner más o menos por ahí, por la mitad. Y la idea es dejarlo un poquitito grande para que se pueda mover la escena, como lo que tenemos aquí en este momento. Mira, la imagen o el fondo está más grande
y tenemos que dejarlo obviamente un poco grande para que dé ese efecto de barrido. ¿Listo? Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es hacer un pequeño zoom. El zoom es igual que en Illustrator, que en Photoshop. Y aquí todos los objetos, todos los archivos, se han puesto en el primer fotograma. Así que yo voy a borrar todos los elementos que están acá. Voy a poner control 0 o también control 1 o control menos, que es la visualización de Animate. Es muy parecido a Illustrator. De hecho, cuando se llamaba Macromedia Flash, nos hacía muchos ojos, muchos ojitos, para que lo empecemos a investigar, porque tiene muchas cosas de Illustrator. Más o menos para que lo entiendas, la cercanía que tiene Animate con Illustrator son primos cercanos. La relación que tiene Illustrator con InDesign son primos casi hermanos. Uno de estos ratos vamos a tener bastante, casi bien integrado Illustrator e InDesign. ¿Qué vamos a hacer entonces en este momento? Aquí tenemos a nuestro personaje. Sí, perfecto, aquí tenemos el archivo. Clic y arrastro para colocarlo en la mesa de trabajo. ¿Ok? Desafortunadamente o afortunadamente, como quieras llamarlo, lo queremos pegar por aquí o lo queremos pegar en la mitad. Bueno, yo lo voy a pegar en la mitad. Voy a presionar Control K, que viene a ser la herramienta de alineación. La voy a extraer desde su menú contextual presionando clic y arrastrar, porque voy a utilizar los otros elementos que están acá. La opción que dice alinear en la escena no viene activa, así que la vamos a seleccionar. Vamos a dar un clic aquí para centrar el eje horizontal, y aquí en la parte inferior, perdón, mil disculpas, el eje en la parte inferior y en la parte del medio. Algo me dice guarda el documento, espérense un rato, sí, perfecto, algo me dice guarda el documento. Control S, vamos a poner aquí en vivo Pepito. Tocayo, ¿ya? Porque yo también soy José. Listo, vamos a guardar el documento. Entonces ya trabajamos el primer, nuestro primer archivo ya está insertado. Voy a hacer un zoom, por favor, porque aquí vamos a empezar a trabajar de manera directa ya con la línea de tiempo. Necesitamos crear un fotograma clave vacío para insertar el siguiente elemento. Vamos a poner F7 en el programa, ¿sí? F7, a ver, vamos a ver acá. Aquí. Ahí tenemos un fotograma vacío, clave vacío. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, la cabeza lectora del fotograma 1 al fotograma 2, está totalmente vacío. Perfecto. Seleccionamos el siguiente elemento, clic y arrastro. Recuerda, lo pones en la mitad y lo pones en la parte inferior. Vamos al tercer fotograma. Vas a presionar F7 en el teclado. Arrastras el siguiente elemento, lo centras y lo pones en la parte inferior. Y aquí, de igual manera, ¿no? F7. Volvemos a repetir este trabajo, que ya es bastante manual. Entonces ahora sí tenemos nuestra animación, ¿no? Voy a ocultar aquí la capa del fondo para que veas, ¿no? Son apenas 4 fotogramas, que es lo que nosotros hemos trabajado en Illustrator. Ahora, pues no se ve el fondo. ¿Cómo alargar el fondo que está acá? Pues simplemente en el fotograma 4 vas a presionar F5 en el teclado. Y ahora entonces tenemos prácticamente todo el fondo listo. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Perfecto. Ya lo tenemos muy bien. Panel de alinear lo voy a colocar por acá. No lo necesito. Una vez que tenemos entonces ya los elementos puestos, lo primero que vamos a hacer es animar el fondo. Vamos a animar el fondo para que nos dé esa opción de barrido. Animar en Animate, de hecho, es fácil siempre y cuando conoces el programa. Y este es uno de los problemas que tiene este software, que si no lo conoces bien, empiezas a trabajar mal. Vuelvo a insistir, de hecho, es más sencillo animar en Premiere que en After Effects y en Filmora, ¿no? En Animate hay que conocerlo. Pero una vez que lo conoces, pues simplemente das un clic en el fotograma 5, das clic derecho y pones la opción que dice crear interpolación de movimiento. Una vez que la creas, vas a estar en el fotograma 5 y vas a mover simplemente el paisaje hasta el final, ¿sí? Hasta que coincida el paisaje con el otro extremo de la escena. Y ahora vas a tener esta animación.
¿Ves? Súper sencilla. Y ahora como que esto ya me va gustando un poco más. Está bastante rápida, sí, porque cuatro fotogramas es, wow, es muy rápido. Entonces yo voy a alargar la línea de tiempo. Mira, te vas acá al fotograma 5, te sale esa flecha doble. Clic y arrastras. A ver ahí, clic y arrastras hasta, por ejemplo, el fotograma 30. Y ahora sí vas a tener una animación un poquito más lenta. Si la queremos más lenta todavía, la vamos a arrastrar hasta el fotograma 60. Y ahora sí tenemos mejor todavía la animación. No me está gustando, está un poco rápida, pero la podemos dejar en el fotograma 100. Entonces, ahí sí viene más lenta y viene más lenta. Perfecto. Ahora vamos con la magia. ¿Cómo es trabajar esta parte en Adobe Animate? ¿Cómo hay que trabajarla? Bueno, aquí tenemos cada uno de los movimientos. Entonces, aquí nos está marcando la ida. ¿Sí? Nos está marcando, o sea, va desde un punto A un punto B. Y ahora tiene que ir del B al A. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo cuando sabes manejar este tipo de herramientas. Este elemento que está acá o este fotograma que está aquí, lo vamos a duplicar con Alt, clic y arrastrar. Vamos al siguiente fotograma que está acá, Alt, clic y arrastrar. Vamos al siguiente fotograma, damos un clic, Alt, clic y arrastrar. Vamos al primer fotograma, damos un clic, Alt, clic y arrastrar. Entonces ahí tenemos del punto B, del A al B, y del B al A. Bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, vamos acá. Está un poquitito, exageramos un poquitito en la animación de Pepe Le Pew, pero bueno, ahí va, ¿no? Ahí va. Esa es la idea. Tú me estás entendiendo muy bien. Ahora tenemos ya dos elementos que se están moviendo y esto nos está quedando muy bien. Ahora, como este es, como tiene que ir por la pradera en busca de su amada, tenemos que empezar a duplicar todos los elementos. Para duplicar los elementos es igual con la tecla de Alt. Eso es lo bueno de este software y por la ventaja de pertenecer, perdón, a la familia Adobe, es con Alt, ¿no? Así que, mira, damos un clic acá. Clic, Shift, clic, seleccionamos todos los elementos y ponemos Alt, clic y arrastrar. Perfecto. Y si gustas, Alt, clic y arrastrar. Pero recuerda que hay 100 fotogramas y esto va a estar medio lento, así que repetimos otra vez el mismo proceso. Clic, shift, clic y ahora sí duplicamos todos los elementos que están acá. Pues se nos hace mucho más fácil. Alt, clic y arrastrar. Ahora podemos seleccionar todos los elementos que están acá. Ahora sí, no importa, voy a quedarme con estos 25 fotogramas. Y estos últimos 5 fotogramas que están acá, obviamente los voy a achicar aquí en la línea de tiempo. Voy a guardar el documento y ahora pues simplemente presiono la tecla de Enter y bueno, y lo tenemos ahí como que está con un poquito de hipo. Tenía que haber animado un poquitito mejor la parte de la pata que está acá. Como te dije al principio, hay que estudiar bastante la morfología de los personajes para poderlos mover tranquilamente. Así que mira, pero no importa, ya tienes tu elemento animado. Una vez que está animado, pues lo vamos a probar con Control Enter y lo que habría que poner en este caso sería una musiquita de fondo, ¿ok? Ya estamos trabajando en la primera escena de nuestro famoso Pepe Le Pew. Viste que es bastante, bastante sencillo animar este tipo de situaciones o este tipo de elementos dentro de lo que es utilizando la herramienta. Básicamente la herramienta de Illustrator. Voy a leer tus comentarios y voy a lanzar una pregunta, o bueno, dos preguntas. ¿Quieren hacer esto mismo? ¿Quieren que lo haga en Premiere, en Adobe Premiere y en Filmora? Por favor, quiero que lo pongan ahí en los comentarios. No está dentro del plan de clase, por si acaso, porque en este momento yo ya terminé la clase, pero lo veo interesante a ver si es que me dicen quiero que lo hagas también en Premiere y en Filmora, o en Filmora y en Premiere, en cualquiera de los dos. Pues te leo en la caja de comentarios, por favor. Sí, te voy a leer en este momento en la caja de comentarios. Voy a mover esto por aquí. Dice, crack, profe, un abrazo, sin COVID a la distancia. Muchas gracias a ti, Leonardo, qué genial. Bueno, ya llevo viviendo más de ya 40 años fuera de mi pueblo, de mi Portobelo amado, pero siempre que voy no me quiero regresar. Bueno,
Entonces, ¿qué tal les pareció hasta aquí la clase? Bastante sencilla, la verdad sí, bastante sencilla, porque ya las herramientas de Adobe nos permiten hacer este tipo de animaciones. Sobre todo la base, como lo acabaste de ver en este momento, es Illustrator trabajando muy bien la herramienta de la marioneta. Hay que trabajar y hay que practicar bastante, ¿ok? Hay que practicar y trabajar bastante. Sí, profesor, en las dos nos dice Madeleine. Sí, excelente, crack animal. Gracias. Vladi desde la hermosa ciudad de Ibarra. Activo desde República Dominicana, Dauri Rosario, qué chévere. Y Jam nos dice súper, Steve Naranjo en Filmora, profe. Bueno, vamos a abrir Premiere, ¿ya? Vamos a abrir Premiere. Aprendí mucho, muchas gracias, excelente clase. No, gracias a ti, Norma. Súper. Como les estaba diciendo, las herramientas están ahí, como a mí me gustaba decir en clases de manera presencial. El Fórmula 1 está ahí, ya depende quién lo maneje. Y aquí te estamos dando todas las herramientas, no solamente para que lo manejes, sino para que te dispares y puedas llegar a Marte, al planeta Marte con el conocimiento. Dice, en Premiere nos dice Yael Avilés, en Da Vinci. En Da Vinci, la verdad, no lo manejo. Ay, Dios mío, no me van a poner rojo, por Dios. Ya le ponemos los cachos a Adobe con Filmora, por favor, ya no le pongamos con Da Vinci. Vamos a leer tus otros comentarios. Siempre pulo mis conocimientos en sus videos, ¿no? Muchas gracias a ti, Leonardo. Gracias por todos los presentes que están acá. Ya saben cómo pueden colaborar con este canal. Ahí en la parte inferior en la opción que tienes el Super Chat, donde puedes donar desde $1 en adelante. También hay otra opción para colaborar con este canal desde $1 en la opción de unirse también, lo puedes hacer, pero también tus comentarios sirven bastante y compartir este video también. Muchísimas gracias. Buenas noches, profe. Zero Runner. Qué bacán, Zero Runner. Bueno, vamos entonces a Premiere, ¿sí? Vamos a Premiere. Vamos a poner nuevo proyecto. Y vamos a poner, lo primero que tienes que hacer en Premiere es poner nuevo proyecto. Sí, a ver, vamos a poner cancelar. No, vamos a poner aquí nuevo proyecto. Navegar es muy importante. Lo vamos a guardar. ¿Se acuerdan que nos puso una carpetita que se llamaba 1X? Lo vamos a dejar acá. Es muy importante que todos los insumos que se generan los videos estén en la misma carpetita. ¿Listo? Estén en la misma carpetita. Así que le vamos a llamar Pepe en Premiere Pro. ¿Listo? Vamos a dar clic en guardar. Clic en OK. Voy a hacer más pequeño esto. Voy a ocultar este video porque hay algo muy importante que tengo que indicarles. ¿Cuál es el flujo de trabajo dentro de Premiere? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Listo? 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a cargar los insumos o los archivos. Lo bonito que tiene este Adobe Premiere, After Effects y Audition es que todos se importan con Control I. Entonces ponemos Control I, tenemos aquí lo tenemos a Pepe Le Pew. Por cierto, me faltó el paisaje, así que vamos a ocultar a Premiere. Vamos a ocultar esto que está acá. Ya voy a leer sus comentarios, voy a ocultarlo aquí en Animate y aquí en Illustrator. ¡Wow! He tenido un montón de programas abiertos. Voy a copiar este que está acá, lo voy a copiar Control C y lo voy a poner acá Control V. Vamos a Premiere. Control I de nuevo, vamos a colocar el paisaje. Muy bien, el paisaje ya está aquí. Lo que tenemos que hacer en este momento es lo siguiente, por favor, ¿ya? Aquí, ahí me ven. Arrastrar este elemento a la línea de tiempo. Yo les había dicho hace un rato paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero me voy a saltar el paso 2 porque no tengo una opción para editar. Si yo tuviera un video para editar, lo voy a editar acá. Por ejemplo, yo tengo un video de 3 minutos, pero quiero desde el segundo 20 al 25. Aquí hago el trabajo necesario. Solamente copio o corto ese espacio de clip y lo arrastro a la línea de tiempo. Aquí automáticamente lo voy a arrastrar de manera directa. Recuerda que tenemos que estirarlo un poquitito. Aquí tenemos la línea de tiempo. Lo vamos a achicar un poquitito, lo vamos a hacer un zoom bastante grande.
Tenemos aquí nuestro primer Pepe Le Pew, lo vamos a arrastrar en una segunda capa al segundo, en una tercera capa al tercer Pepe Le Pew y en una cuarta capa al otro Pepe Le Pew. Entonces voy a hacer un poquitito más grande este zoom para que lo veas bien. Selecciono con clic y arrastrar todos los Pepe Le Pews, ¿listo? Y clic y arrastrar, les voy a dar un fotograma, les voy a dar un segundo, perdón, físicamente un segundo de animación, ¿listo? Entonces, aquí está nuestro primer documento, aquí está nuestro segundo pepito, clic y arrastro para ponerlo o en la siguiente capa o en la primera capa para que se vaya animando, para que se vaya animando y para que se vaya animando. Y ahora sí tienes esto que está aquí. ¿Sí? Aquí tenemos entonces, voy a aplastar la barra espaciadora, ahí se va moviendo. No tiene un segundo, mil disculpas, estoy cometiendo un pequeño error. Voy a volverlo a hacer de nuevo todo al mismo tiempo, clic y arrastro. Vamos a hacer un zoom todavía más corto todavía. Voy a arrastrar, quiero que veas esto, ojalá me deje hacer zoom. Sí, me dejó hacer zoom. Mira, ahí me está indicando la duración que tiene este, ¿no? Aquí estoy, ya estoy trabajando en fotogramas, por si acaso. ¿Qué tal si yo me paso, por ejemplo? ¿Sí? Ya me está indicando aquí en la parte derecha, un segundo y 22 fotogramas. Así que lo voy a hacer más pequeño, mucho más pequeño. Hasta ya estoy en 20, 21, hoy ya estoy en 8. Mira a la derecha, 8 fotogramas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahí. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Otra vez lo que vimos hace un rato. Clic y arrastro para colocarlo, uy, de manera seguida. Bueno, me está dando un poco de problemas este zoom. Voy a ver si es que ahí mejor me queda mejor. Para nada. Voy a hacer un zoom mucho más fuerte todavía, mucho más grande. Y ahí sí lo estoy moviendo físicamente. ¿Ves? Entonces manualmente yo he creado los fotogramas, ¿sí? Manualmente he creado los fotogramas. Bueno, aquí me olvidé de bajarlos, ponerlos en la parte inferior, pero bueno, ustedes ya están entendiendo entonces cuál sería este proceso. Por lo demás, nos toca otra vez, mira, seleccionas este clip. Ahora, lo bonito que tiene este Adobe es que yo puedo duplicar esta fotografía que está acá, igual que en Animate, clic al clic y arrastrar. Clic al clic y arrastrar, clic al clic y arrastrar. Entonces con eso ya tengo yo mis 8 fotogramas de nuestro querido amigo, nuestro querido y gran amigo. Y así lo que tendré que hacer es otra vez lo mismo y empezar a duplicar y hacer el mismo flujo de trabajo que Animate. Ah, perfecto, perfecto. Voy a hacer un zoom un poquitito más grande, un zoom también aquí más grande. Vamos acá, upa, y ahora voy a achicar esto que está acá. Perfecto. Bueno, animar el fondo aquí no es nada complicado. Voy a dar un clic aquí sobre el JPG. Voy a ponerme acá, por favor, para que me vean mejor. Y aquí tienes la opción, cuando seleccionas un archivo, puede ser un texto, un JPG, un PDF, etcétera. Cuando seleccionas un archivo, te sale el fragmento de la misma línea de tiempo, te sale acá abajo. Entonces aquí yo voy a empezar a tocar físicamente las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Pues simplemente lo vamos a mover. Entonces si muevo la cabeza lectora que está aquí, también la muevo absolutamente acá. Entonces la voy a poner al principio. La voy a poner al principio. Sí, la voy a poner acá al principio. Y voy a empezar a animar. Aquí también tienes un zoom también para controlar mejor este espacio. Y aquí tenemos una opción que nos dice posición. ¿Listo? Aquí tenemos, voy a hacer un zoom por favor para que veas la posición. Al dar un clic acá en posición, aquí va a pasar algo en la línea de tiempo. Damos un clic en posición y aquí se nos ha puesto un fotograma. Voy a irme para acá, voy a mover la cabeza lectora y voy a dar otro clic en posición. Entonces ya tengo dos fotogramas. Del punto A al punto B. Pero aquí en el punto B yo puedo mover esto acá. Acá sí, ¿no? Bueno, lo voy a mover un poquitito más aquí así para que veas. Mira, presiono la barra espaciadora y se está moviendo el fondo. Bueno, el fondo tiene que ser más grande. Voy a poner control Z, control Z, control Z.
Y aquí lo que tendremos que hacer es pues simplemente agrandar la escala, ¿sí? Agrandar la escala y otra vez físicamente tocar la posición. Damos un clic acá, damos un clic acá y aquí simplemente lo movemos. Entonces, movemos la cabeza lectora, presionamos la barra espaciadora y empieza a moverse todo esto que está acá. ¿Listo? Perfecto. Vamos a salirnos de Premiere porque nos está chupando mucha corriente y nos vamos a ir ahora a Filmora. Vamos a abrir en Filmora. ¿Conocías algo de Premiere o conoces algo de Adobe Premiere? Por favor, déjalo en los comentarios, ponme ahí. Sí, conozco algo de Premiere. Sí, trabajo en Premiere, trabajo bastante en Premiere. O la última, para John, nos dice, esto lo hago más fácil en DaVinci. Muchas gracias, profe, por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias. Harold Santillán dice, muy buena clase, profe. Saludos desde el Perú. Gracias a ti, Harold. Claudia G. dice, oye, imágenes GIF, ¿se le puede quitar los fondos o hay herramientas para ello? Los GIF son más complicados de quitar. Digamos, si el GIF viene sin fondo, enhorabuena. Pero si no, nos va a tocar trabajar en Photoshop para quitar los fondos. ¿Listo? Entonces, ¿trabajas en Filmora? Mucho, poco o nada. ¿Trabajas en Premiere? Mucho, poco, nada. ¿O trabajas en DaVinci? Como John nos está diciendo. Profe, ¿qué tal si esto lo haces en DaVinci? Mucho, poco o nada. John, por si acaso. Quiero que lo pongas en la caja de comentarios. Y ahora nos vamos a ir a trabajar esto mismo. ¿Cómo es hacerlo en Filmora? Así que vamos por acá. De hecho, de Filmora tengo un curso muy bueno que lo di recién hace un par de semanas, por favor lo puede revisar. Filmora, un software chino, vaya, estos señores están hasta en la sopa. Vamos a importar archivos, aquí se llama archivos multimedia. Le copiaron el atajo teclado Adobe, le ponen control y, vaya, ¿qué no copian estos señores? Nos vamos al escritorio 1X y vamos a colocar todos los documentos que están ahí. El flujo de trabajo prácticamente es el mismo, así que voy a hacer esto. El fondo lo arrastro aquí. ¿Listo? Pero, ¡oh! Ya estoy en el fondo. Ya sabes, puedes alargar esto con clic y arrastrar. Todos los software de edición de video tienen exactamente lo mismo para alargar o achicar la línea de tiempo. ¿Listo? Bueno, esto habría que hacerlo un poquitito más grande. Cuando tú das un clic, las propiedades que tiene esta imagen, ojo, puede ser un archivo, puede ser un GIF, un PNG. Aquí los archivos que acepta son PNG, JPG, GIF y también de audio MP3 y WAV. Si es de video, .mov, .mp4. No está configurado para aceptar archivos con la extensión de Adobe Illustrator. O sea, vectoriales, no. ¿Listo? Entonces, ¿dónde están las propiedades? Las propiedades están aquí, ¿listo? Pero aquí está la que nos interesa. Damos un clic acá, vamos a agrandar, hacer más grande la escala, ¿sí ves? Perfecto. Bueno, la puedes girar también, no pasa absolutamente nada. Y para crear una animación, bueno, la tenemos aquí. La tenemos aquí, digamos que quieres girar hacia la derecha. Damos clic en OK y aquí prácticamente se... Bueno, no se hizo la animación, pero lo hice un poquitito más grande. Y para trabajar exactamente en Filmora es muy parecido a Premiere. Arrastras el objeto. También viene con 5 segundos de duración cada fotografía. ¿Okay? Aquí tienes un espacio para insertar la segunda imagen. Aquí viene la tercera. Y aquí viene la cuarta imagen. Clic y arrastro y otra vez vuelvo a achicar todos estos. A ver, ¿no me seleccionó todos? ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Bueno, nos está dejando prácticamente una nada para trabajar. Voy a hacer más grande el zoom. Clic y arrastro para hacer más grande el zoom. Y nos va a tocar físicamente reducir cada uno de ellos. El trabajo es bastante parecido a Premiere. Premiere, de hecho, para ciertas tareas, Premiere es una máquina. Tenemos un pequeño problema aquí, que ya lo vieron, que está inmenso ese Pepe Le Pew, que vamos a hacer con nuestro Pepito, bajarle de tamaño. Entonces seleccionas el assets o el documento que está acá y vas a dar un clic aquí en esta parte que está acá. Entonces seleccionamos con un clic, damos otro clic, vamos aquí donde dice video y aquí podemos físicamente poner, por ejemplo, 20 de escala. Damos clic en OK. Vamos acá,
Y aquí ponemos 20. ¿Ves? Es súper, es totalmente, es igual que Premiere, la verdad es igual, ¿no? No nos hagamos lío. Y otra vez 20 y damos clic en OK. Bueno, aquí ya vemos que ya se hizo pequeño. Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente poner uno tras otro. Presionamos la barra espaciadora. Perfecto. Tienen que ser más pequeños los clips. Bueno, ustedes lo están entendiendo. Y para duplicar en Filmora necesitas, bueno, no hay el atajo de teclado al clic y arrastrar. Tienes que poner Control C, Control V. La fácil, ¿no? Control C, Control V. Control C, Control V. Y Control C, Control V. Y así vamos llenando cada uno de estos elementos hasta tener la animación completa dentro de Filmora. Con esto prácticamente tenemos la clase lista. Hemos trabajado en tres programas. Hemos visto un flujo de trabajo bastante interesante. Ya casi nos estamos despidiendo. Por favor, si tienes algún mensaje, algún comentario, qué tal te pareció la clase, pues lo puedes empezar a dejar ya en este momento. Voy a leer tus comentarios, por favor. Dice, trabajo en Adobe Premiere algo. Perfecto, gracias, Harold. De hecho, pues nos lo hicimos más rápido esto en Premiere, ¿no? Dice, yo necesito un curso intensivo porque no sé. Bueno, hay mucha información colgada en internet, yo todavía no saco de Premiere. Tengo un curso de edición de videos, bueno, eso es un curso pagado con Adobe Premiere, ¿no? Y DaVinci completo y gratuito. Sí. Vaya, John, sí que la estás disfrutando un montón. Bueno, en resumen, Premiere también es gratis con crack. Bueno, todo es gratis con crack en esta vida. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Aquí no arrugamos. Vamos entonces a explicar ya el resumen del flujo de trabajo, qué es lo que hicimos, y con esto nos estamos despidiendo, por favor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Este elemento que está acá, yo lo redibujé con la herramienta de la pluma. Bueno, lo descargué de Google. Lo redibujé con la herramienta de la pluma. Y lo empecé a trabajar con la herramienta de la marioneta. Voy a quedarme con este que está acá. Con este pepito que está acá. Trabajé la herramienta de la marioneta. Y vimos algunas cosas interesantes. Como por ejemplo, ya te pone automáticamente ciertos puntos. Pero el punto que yo quiero es, bueno, lo que yo quiero simplemente es mover los deditos. Así que voy a tener que físicamente poner un par de clavos, por así decirlo, y empezar a mover esto que está acá. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos movimientos va a representar un fotograma. Si quieres animar la boquita, bueno, vamos a dejar acá. Vamos a poner un clavito, entonces aquí vamos a mover esto un poco para acá y desde el clavo lo vas a empezar a mover, ¿sí? Lo mandas para acá y lo mandas para acá y por último si quieres mover la colita también la vas a hacer. Agrupamos los elementos, exportamos cada uno de ellos y los trabajamos en los tres programas que acabaste de ver, Animate, Premiere y Filmora. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es no perder tiempo manejando hoy trabajando con las herramientas que Adobe tiene. Y luego donde tú quieras ponerlo. El resto ya depende mucho de la experticia que tengas en el manejo de cada uno de los programas. Falta la animación del fondo. Bueno, sí, esa te la debo. Ya eso, por favor, no pasa absolutamente nada. Yo tengo un curso. Al terminar, por favor, este video, voy a poner los dos videos que tengo acerca de un curso que di de Filmora, por favor, ¿sí? Dice Darkness 466, changos, acabo de llegar, saludos desde Argentina, ¿no? Gracias a ti, Darkness, ya, allá casi ya es martes, está muy buena, queda grabada la clase, sí, efectivamente queda grabada la clase. Bueno, en esta semana también vamos a salir en vivo, les voy a enseñar a crear un portafolio digital convertido en un PDF interactivo desde Adobe InDesign. Así que Dios mediante los voy a esperar en esta semana, en esta clase también, en esta masterclass, en esta MC gratuita para todos ustedes. Y nos estamos despidiendo, les agradezco de todo corazón. Ya tienen las bases, ¿sí? Ya tienen las bases. Ahora depende mucho del proyecto que quieran hacer. Y en este momento, pues todos los canales
estas cuestiones de las redes sociales y los TikToks y los Instagram y las historias cortas, las están rompiendo en redes sociales. Y qué mejor que meter alguna cosita de estas animadas para que te vaya muy bien con tus emprendimientos o por último querer jugar un poco en redes sociales. Voy a leer los últimos comentarios, por favor. Gracias, nos dice Pedro Loro Puescas y Clara Ramos. Gracias, profe. Bacán, nos dice Pedrito Manuel. Queda grabada la clase y me estoy despidiendo de ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Recuerda que si no estás suscrito en este canal, lo puedes hacer sin ningún problema. Nuestra finalidad es salir con cursos gratuitos, con enseñanzas como las que tienes en este momento. Y también en este canal vas a encontrar videos tutoriales cortos en promedio de 1 o 2 minutos. Que por cierto, YouTube nos penaliza, no nos deja salir primero porque son videos tan cortos de 1 minuto. Pero si alguna vez me ves con algún video de 1 minuto, por favor, apóyame, dame un like, déjame un comentario para que el canal empiece a ser visible con las demás personas. Y los en vivo pues son los más largos. Gracias, profe. Zero Runner. Hace 2 semanas descubrí tu canal. Gracias, no, más bien gracias a ti, Normita. Qué genial que la hayas descubierto. Entonces nos estamos despidiendo y Dios mediante nos vamos a ver el día jueves aquí a la misma hora que te acabas de conectar. Excepto desde Argentina, ¿quién nos dijo? Saludos, genial, gracias la clase, nos dice Dislu, el amigo que acaba, dice Darkness 466, estamos saliendo 10 de la noche, hora de Argentina. Muchísimas gracias, señoras, señores, un gusto, nos despedimos desde la mitad del mundo y que les vaya muy bien, chao, chao. Muy buena la explicación, nos dice Steve Naranjo, chao, Steve, chao, chao.